Bienvenido a Cinefilia, la sección de cine de Entera Magas, donde hablaremos de series, videos, lo mejor del streaming y por supuesto el... En diciembre de 2019 se exhibe la película que rompe todos los récords de taquilla, colocándola en primer lugar de todos los tiempos, recibiendo todos los máximos galardones del cine, BAFTA, Globo de Oro, premios de la Academia, Avatar, de James Cameron. Después de 13 años, ¿qué es lo que queda? Luego del estrepitoso fracaso de Terminator Dark Fate, Destino, se rumora que cierra esta saga Avatar en una tercera entrega, debido a las dudas, debido a que él mismo expresa si puede ser aceptada o llegar a lo que fue la primera. Damas y caballeros, el rey ha vuelto. El camino del agua está en cartelera. Acompáñanos para que revisemos El camino del agua en Cinefila. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más para que revisemos una película, El camino del agua, del director James Cameron, que de nuevo se hace acompañar por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Stephen Lang. Una película esperada durante mucho tiempo y por alguna extraña razón llega este 2022. Veamos de qué trata El camino del agua. Isuli y Neytiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar regiones lejanas de Pandora, porque una nueva amenaza aparece en el horizonte. En esta entrega del camino del agua veremos de regreso a Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, y también se hacen acompañar por Kane Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh y Cliff Curtis. Veamos la película, veamos. Como recordaremos, en la primera película se nos muestra el espíritu que habita todo, la máxima deidad Ewa. Y nos hablan de que Jay Sully sigue siendo Toro McDuck. Tienen que rehacer su vida. Y esta aventura los va a llevar hasta lejanas islas en Pandora. Vamos a ver en esta entrega algo muy similar a lo que ocurre en los viejos westerns, pero ahora llevado al agua, donde James Cameron nos va a encontrar con una historia de los viejos colonos que recorren, en este caso no es Norteamérica, sino llegan al mar. Hay muchas similitudes en ese contexto. También nos vamos a encontrar sobre esta historia de las familias que, como dijimos, viajaban por toda la Unión Americana en busca de nuevos horizontes. Algo similar se plasma en esta entrega. Ahora, esta película está plagada de grandes efectos especiales. La magia de James Cameron es grande, importante, sobresaliente, grandilocuente en todas las escenas, todos los seres que se crean, toda la cinematografía que se crea alrededor del CGI es impresionante. Los colores, las texturas, cada uno de los seres que habitan en este nuevo mundo fueron hechos a detalle. Las animaciones, los efectos de sonido. Es una inmersión. La gente que hemos tenido la oportunidad de tener inmersiones
en las profundidades, por un instante te sientes ahí, te sientes de nuevo bajo el agua, con todas esas sensaciones que logra transmitir al espectador. Es una entrega donde todos los diálogos, todos los guiones, crea un nuevo escenario, busca la manera de integrar a los viejos conocidos, a los que ya conocíamos en esa entrega de 2019, y los integra de una manera precisa, de una manera inteligente, para de nuevo darles vida en esta entrega. El pueblo, los pueblos legendarios, los pueblos, nos recuerda mucho lo que sucede en las islas Fiyi, lo que sucede en estas partes del mundo, donde hay muchas islas y muchas tribus que viven y se recrean en todas estas islas. También lo logra capturar de una manera muy inteligente. Los diálogos, las secuencias, es una película que evidentemente es una película que trata sobre la familia, trata sobre las uniones, trata sobre el lazo íntimo de muchos seres con la naturaleza, como lo hizo en su primera película. También nos va a hablar sobre el recuerdo, las escenas, el pasado que siempre te va a perseguir. Es una historia que está entrelazada de una manera simple, sincrónica, y logra desarrollar cada uno de los aspectos sencillos a lo más amplio, a lo espectacular, a lo cinemático. Es una película evidentemente cinemática. Creo que adolece un poquito en el guión. Debió de haber hecho algunos cambios, pero creo que la hizo para todo el mundo. Una película que sin duda va a tener mucho éxito. Es una película que después de tanto vale la pena la espera. Como diría un viejo tango, 20 años no es nada. Aquí decimos 13 años no es nada. Porque hoy en día la vemos nueva, la vemos diferente. Y es una película innovadora en todos los sentidos. De nuevo, nos sorprende toda la capacidad creativa del equipo de James Cameron. Definitivamente es una película que no creo que llegue a romper el récord de la primera, pero es una película que va a estar por esos grandes lugares de los blockbusters de la historia. Véanla. Por supuesto, la última palabra la tienen ustedes. Esperamos que se diviertan y coméntenla. Y nos vemos en la próxima aquí en nuestra fila. Por su atención, mil gracias. Suscríbanse y denos like. Hasta la próxima.